La flora nos ayuda a por el alimento y después nos ayuda con el oxígeno. La flora sería como el conjunto de las plantas y eso. Cortar plantas y atraerlas acá a hacer lluvia de hojas. Las flores son para adornar. Para que todo se vea más lindo. Y las plantas a veces sirven recolectar frutas, vegetales, para dar alimentos, recortar hojitas y armar un dibujo, una letra, algo. Aquí una torta de ingrediente secreto. El ingrediente secreto es la raíz. Y este es un tenedor. Y aquí tiene la tirita para desenvolverlo por si no se sale todo el relleno. Este es mi plato. Milanesa con lechuga. He cortado plantas que es dos ramas y hojas y un plato con una florcita tirada en el piso que yo le he puesto acá. Tiene banana, tiene chocolate, tiene lechuga, tiene de todo. Y tiene aquí cebollas, tiene esto que es un ingrediente raro, que no sé muy bien qué es. Es un ingrediente raro. Parece una especie de remolacha. Esto es lechuga, esto es chocolate. Mi plato se llama Multiflores. Mi plato es agridulce. Y tiene su relleno. Primero le he puesto una capa de remolacha. Y después le he puesto aceituna, lenteja, cebolla, de todo. Con raíces, con
con cosas que hacen a las bananas, lleno de flores a la tapa con hojas y barro. Yo he hecho un tamal. Las trencitas, bueno, es facilísimo. Son muy fáciles. Si no quieres usar pelo o peluca, con el pelo o peluca es más fácil, pero eso no nos gusta hacer a nosotras, sino lo que nos gusta es agarrar la plantita, buscar plantitas de estas que se puedan mover. Agarramos tres, las medimos bien y cortamos. Luego empezamos a hacer la trencita. Empezamos a trenzar y después lo podemos colgar en la pared, pegarlo o si no venderlo así en... También se lo puede poner en el pelo. También en el pelo como una decoracioncita. Claro. En el pelo. O si no, puedes hacer una vinchita, pero necesitarías mucho de esto para hacerlo.